que ha preparado el Luna Park en esta noche para darle el brillo que se merece esta pelea unificatoria de los títulos argentino y sudamericano de la categoría pesados. Y la gente disfrutando, obviamente, a sus anchas en las cómodas butacas del famoso estadio. Fuegos artificiales, luces de colores, preparativos estridentes para una pelea que promete ser tal. Hace poco estuvimos en Las Vegas con Libera, el sobrino de Tito Lesture, y él me decía, en cuanto a luces y en cuanto al valor de público, y en cuanto a calentura y en cuanto a cosas, no tengo nada que envidiar, y no se equivocó. Y así están los efectos, la gente que aplaude contentísima con lo que está viendo. Este es un verdadero show de boxeo, lo que hacía falta en Argentina para revitalizar un deporte que todas las encuestas señalan como el segundo más popular de nuestro país. Lentejuelas, papeles brillantes, vuelan por el espacio, por el aire del Luna Park, esperando la salida de los dos boxeadores. Y a propósito de brillo, usted vio que bien vestido que estoy, ¿no? La verdad, tiene una pinta bárbara hoy, ¿eh? Bueno, se lo debo a Alberto Spampinato, de Sastrería González, que se tomó el trabajo, obviamente, el hombre de tomarme las medidas y hacerme este hermoso traje, que además le hizo uno a usted más lindo todavía. Que le costó más trabajo hacer. Más tiempo, ¿no? Más tiempo. Espectáculo total en el Luna Park. Luces, música, esperando la salida, la llegada al ring de Fabio La Mole Moli de Marcelo Domínguez. Esto es el Luna, esto es Canal 9 y estamos igual que vos en el ringside disfrutando de un espectáculo fantástico. Hay mucho más de 10.000 personas esta noche en el estadio, hay una gran temperatura, los pesos pesados siempre convocan y en este caso la fiesta es total, incluyendo esto, que es simplemente el público, la gente, la familia que está en el Luna Park a punto de vivir una noche espectacular, o mejor dicho, la culminación de una noche que hasta ahora en lo boxístico ha sido realmente fantástica. Y atención, que parece que se vienen, ¿eh? Se vienen los boxeadores al ring con la música de Rodrigo. Seguramente va a ser La Mole, ¿no? No me quiero confundir. Pero si es cordobés, es La Mole. Ahí está Fabio Junior, el hijo de La Mole Mole, llevando el cinturón de campeón argentino de los pesos pesados. Vamos a ver cuál es la expectativa que hay en Buenos Aires con Moli, si tendrá el público con él o no. ¿Qué pasa cuando trepe al cuadrilátero el gigante cordobés, que ya va rumbo al escenario en medio de aplausos y palmadas? Bueno, esto se está poniendo, le digo, cada vez mejor, ¿eh? Se está poniendo de 10, Fabio La Mole Moli, campeón argentino de los pesos pesados, oriundo de Villa del Rosario, Córdoba. 117 kilos con 400 gramos, subiendo por primera vez al ring del Luna Park vestido de boxeador. Aquí está Fabio La Mole Moli. Muy aplaudido, muy aplaudido La Mole Moli en su debut en este gran escenario. Vamos a ver si puede cumplir con lo que ha prometido, porque enfrente tendrá a un ex campeón del mundo, un hombre que, si bien es cierto, perdió 4 peleas, fueron 4 peleas en peleas de título mundial. Nunca perdió en Argentina Marcelo Domínguez. Y cuando perdió en realidad fue con Anacleto Wambay, había ganado. Pero llega el momento del otro protagonista. A través de Canal 9, desde el Luna Park, se acerca el momento de la verdad para Marcelo Fabián Domínguez. ¿Podrá Domínguez, este crucero natural, invadir la categoría pesados con éxito? ¿Resistirá La Mole la cintura de Domínguez, el ritmo que le va a poner? ¿Quién gana, la cantidad o la calidad? ¿La potencia o la cantidad, la reiteración de golpes de Marcelo Domínguez? ¿Aguantará Domínguez los mazazos del cordobés? Son todas dudas que usted se irá sacando seguramente con el pasar de los rounds y a través de Canal 9. Cuando suba Marcelo Domínguez, suene la campana,
y empiece la pelea. Ahí viene el representante de Buenos Aires, el verdadero gallito de ciudad, el hombre del suburbio que va a enfrentar al chacarero grandote de Córdoba. Vamos a ver quién gana, en definitiva es toda una disputa. Marcelo Fabián Domínguez, 98 kilos 600, ex campeón del mundo, aquí está en el ring del Luna Park. Con la camiseta de Huracán, el club donde comenzó a entrenar y donde lo hizo prácticamente durante toda su carrera. Primero con Rago, pero que siempre estuvo a las órdenes de Carmelo Cuello, porque Rago en realidad se lo confió desde muy joven, porque él ya estaba veterano y enfermo, por lo tanto lo confió a uno de los hombres en los que él creía, que era Carmelo Cuello. Y hasta aquí han llegado, hasta este escenario, dándose un gran gusto el ex campeón del mundo. No aguantó ni siquiera el turno para salir, salió directamente, quiso venirse rápido al ring, quiere pelear, está todo listo y preparado, señores, para esta pelea en la que van a estar en juego dos títulos, el título argentino que posee la Mole Mole, el título americano que posee Domínguez. El árbitro va a ser Luis Guzmán. La pelea que fue bautizada Doble o Nada, efectuando es dos con juego, un solo ganador. Vamos a ver entonces si es la velocidad del más liviano, si es la potencia del más pesado. ¿Quién se impone esta noche? De todas maneras, y más allá del sobrepeso de Marcelo Domínguez, se lo ve, ya le digo, por ver las piernas nada más, muy bien entrenado, a Marcelo Domínguez. Un poco más abajo en la categoría que en su última pelea, donde peleó con 105 kilos, llegó a la categoría con 112, es decir, está muy bien. Aunque hay unos 18 kilos 800 entre los dos, 118 para el COVID, 98-600 para Marcelo Domínguez. El referí, ya lo dijimos, es Luis Guzmán. O dispuesto entonces para la presentación oficial de los dos boxeadores. Ahí está la Mole Mole, el gigante de Córdoba. Vamos a ver si en definitiva podrá, con la velocidad de Domínguez, es la Mole lo que dicen en Córdoba. Bueno, son obviamente todas las preguntas que se hace todo el mundo y que será cerrarche. 27 peleas la Mole, 16 por la vía categórica. Tiene una derrota, dos peleas sin decisión, 30 combates en total. Vamos a escuchar la presentación oficial del combate. Vamos entonces con Jorge Morales. Señores, llegamos así a la pelea estelar de esta noche. Round. Se disputa el campeonato argentino y sudamericano de la categoría pesado. Serán autoridades del combate, árbitro el señor Carlos Guzmán, jurados los señores Héctor Primerano, Francisco Celeme y Arturo Villegas. Son protagonistas de Capital Federal, ex titular mundial de los cruceros, Marcelo Domínguez. Qué recibimiento también para ellos, ¿eh? Espectacular. Marcelo Domínguez, 98 kilos 600, 9,8 kilos 600. De Córdoba, actual campeón argentino de la categoría pesado, Fabio La Mole Mole. También con lo suyo La Mole, ¿eh? La Mole Mole, sí, sí, sí. 117 kilos 400, 1,17,400. Dos rounds. Es la pelea estelar y última de esta noche, y ambos boxeadores exponen sus respectivas coronas. Y ya todo dispuesto entonces al inicio de este combate. Está en juego el título argentino y sudamericano de los pesados, Doble o Nada. Escuchamos lo que dice el árbitro. Después la campana llamará a los dos boxeadores. Bueno, va a tener que tener cuidado con la cabeza, los golpes bajos cuando yo diga paso atrás sin pegar. Tranquilo, así las cosas salen bien. Deseo suerte a los dos. Ya está todo dispuesto antes. Allí tapando una publicidad. No hubo saludos, ¿no? No hubo. Mira. No se miraron. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Se lo ve muy grande realmente a la Mole Mole.
Vamos a ver si en definitiva se impone el boxeo de Marcelo Potencia de Moli. Es la gran duda, es la opinión dividida que hubo a lo largo de toda la semana entre los colegas, donde Marcelo Domínguez, en la encuesta casi que hemos hecho, es el favorito para esta pelea. Afuera, afuera. Todos te dicen, me gusta Domínguez, pero... ¿No? Pero claro. hay que ver ese pero. Vamos a esperar entonces que suene la campana. Es por Canal 9, estamos con doble o nada, estamos igual que segundos dos. Afuera. Así está el llamado, suena la campana. Reviví esta pelea mañana en Olé. Viví tu pasión todos los días. Y todo como lo habíamos imaginado. Domínguez trató de perder desde afuera, sin embargo, rápidamente Moli lo obligó a pelear cerca. Atención, entró con un mazazo de derecha Moli desde... de Marcelo Domínguez tratando de trabajar al cuerpo la mole Moli, y Domínguez entrando en un juego peligroso, peleando en la distancia virtualmente, que mete un muy fuerte gancho de izquierda. Vamos a ver, las dudas empiezan a salir en este preciso instante. Está bajando mucho al cuerpo Domínguez, pero se le echa encima la mole, abusando por su tonelaje. Está más veloz de lo que muchos imaginaban. El cordobés siempre se lo había visto más lento. Eso también parece haber sorprendido un poco a Marmínguez, que también quiere hacer lo suyo al cuerpo. Es mucho menos potente, más veloz. Así entraba con un boleado de derecha. Esa es la mano que seguramente va a intentar utilizarlo. Trabajando bien abajo otra vez el de Pompeya. Cuando mete un buen cross de derecha y mueve a la mole Moli. Con la derecha abierta, llega un par de veces Domínguez. Se sonríe la mole. Estamos en el Luna, estamos viviendo doble o nada. Categoría pesado, título argentino y sudamericano. El de azul, el pelado, es el cordobés Fabio La Mole Moli. El otro, Marcelo Domínguez, el que toca 100 con la izquierda, invitándolo a pelear. Baja un cross de derecha recién la mole. Cada vez que le pega, le digo, el que pega fuerte. Sí, señor. Domínguez, cuando se amarra, golpea salvajemente a los flancos. Atención, que Moli está obligando a Domínguez. Muchos imaginaban que iba y se iba a ir cuando mete un gancho de derecha muy fuerte también la mole Moli. Está más redondo, creían, convengamos en eso, ¿no? Sí, sí. Por allí. Atención, que el otro con una derecha y una ahorita a pelear. La mole Moli también se la juega con la derecha, pero llegó mejor el ex campeón del mundo, lo superó en velocidad. Va a empezar a poner cabeza interesante Bramol Estadio. Recién cuando llegó Domínguez con la derecha, se le va por poco el gancho de izquierda y trabajando abajo bien ahora Marcelo en confianza, arriesgando. Habrá que ver qué pasa cuando llegue con la misma velocidad la mole Moli, apretando los dientes. El cordobés tratando de meter su primera mano dura, no lo ha conseguido hasta ahora, ha sido de retón. Se quejaba de algo Marcelo Domínguez. Buen gancho ahora de izquierda de la mole Moli, de velocidad muy grande, y Domínguez la está capitalizando muy bien en esta primera vuelta, esperando su oportunidad. El cordobés, buen mazazo de derecha, ahora terminó en los guantes de Marcelo Domínguez, pero es tan fuerte, está la diferencia de tonelaje, que lo mueve hasta cuando le pega el guardia a la mole Moli. No ha logrado todavía el cordobés golpes netos, y esto es mérito del porteño, de la movilidad de Marcelo Domínguez. La otra pregunta, la otra gran incógnita, hasta cuándo podrá soportar esta movilidad y el ritmo de pelea uno y otro, que para Moli también es mucha habilidad. Perfecto, Andrés, espero tu orden. Sí, señor. Después de cuál Fernet Lucera tiras la toalla. Fernet Lucera se siente fuerte. Y estamos ya en la segunda vuelta, que va al frente en la Moli, pero el que pega con la izquierda es Marcelo Domínguez, que lo doblega en velocidad. Metía un buen gancho recién ascendente la mole Moli, avanzaba la 100 de Marcelo Domínguez. Con riesgos el porteño. Es el momento de la tarta y el comentario de Carlos Irusta. Tenemos 10 a 9 para Domínguez, que estuvo más movilidad, estuvo más activo, trabajó mucho más al cuerpo. Le cuesta mucho trabajo a la Moli entrarlo a Domínguez. Se le está escapando bien y está creciendo la confianza del ex campeón del mundo. La Moli no puede meter su... Pasa el tiempo, allí voleó a una derecha que apenas y rosa. Marcelo Domínguez le está haciendo errar también. El gran error que comete la mole es tirar golpes cruzados. La
allí está tratando de conseguir la distancia. Domínguez lo espera ahora y trata de mantenerlo a la distancia con el jab. Claro, es más largo Molly, pero es más veloz Marcelo, por eso llega siempre primero el de la capital federal, el ex campeón del mundo. Ahí llegó bien con una derecha la Mole Molly, toca las costillas también, y ese puede ser negocio para el cordobés. Ese sería el trabajo del cordobés, tirar al cuerpo o a pecho para no errar. Mañana vamos a ver los goles antes. Atención que lo sintió, sintió ese golpe Marcelo Domínguez, muy fuerte entró la Mole con derecha, vaciló el ex campeón del mundo, llegó muy dura la derecha de la Mole Molly, ahora lo está cacheteando virtualmente el ex campeón del mundo, pero atención que por primera vez en su carrera veo que conmueven a Marcelo Domínguez en un segundo. Por momentos me pareció que lo que trataba de hacer Domínguez era tratar de disimular, porque la mano llegó, Y vaciló, ahora lo ve en velocidad y otra vez repiquetea sobre el rostro del cordobés. Chocan las cabezas por un instante. Domínguez le habla, trata de que entre en juego. Molly luce cansado también, empieza a abrir la boca, claro. Es mucho el ritmo. Le apoya la cabeza a Molly y el árbitro otra vez obliga a trabajar. Y dice, cuida la cabeza. Y va a tener que trabajar mucho porque además Domínguez lo provoca verbalmente todo el tiempo. Qué rápido pasando esto. Otra vez por poco se pierde la derecha de la Mole Molly. Llegó primero Marcelo Domínguez con su izquierda anticipándose con la velocidad ahora. Vamos a ver los antes mañana a las 20. Fútbol no pares con Enrique Sacco. Y Cheferro, buen gancho ahora en la zona hepática de Marcelo Domínguez. El Cordobés Molly que llega primero, ese negocio no le conviene a Marcelo Domínguez, se está prendiendo, eso puede ser peligroso para él porque está el derechazo de la Mole Molly y festeja el público y se escapa Marcelo Domínguez. Estalló el público, el quite de Marcelo Domínguez que por momentos juega con fuego. La pelea está colmando las expectativas de todos los que vinieron al Luna Park, en su entrada para ver. Este vuelve a entrar la Molly con la derecha, se la juega en cada cruce Marcelo Domínguez. El tema es que hasta aquí no lo ha podido mover Marcelo, a pesar de que hay manos muy netas. Round que termina. Reviví esta pelea mañana en Oro. Viví tu pasión todos los días. Y ya está en la tercera vuelta el que va hacia la Mole Molly. Trataba de colocar la derecha. Salió a presionar un poco más el cordobés, a tirarle el camión encima. Una pelea que por ahora es favorable. Por eso es el momento de la tarjeta y el comentario de Carlos. Gracias, Favale. Tengo un punto para Domínguez que era suma 20-18. Porque se mueve más. Porque tiene idea de lo que está haciendo. Porque está trabajando mucho el cuerpo. Y porque está haciendo errar mucho a Mole que siempre... Empieza por la línea lentamente Fabio La Mole Molly. Mañana a las 23 recordamos la pelea de Galván con Richie Cates en Rec por Canal 9 a las 23. Mañana no se lo pierdan. Atención que La Mole Molly no se descontrole porque lo está toreando, le está dando y al mismo tiempo se le suma la impotencia de no poder encontrarlo al ex campeón mundial. Por ahora se impone lo que muchos imaginaban, la velocidad y la experiencia de Domínguez. Pero atención que Molly llegó con una derecha de capa, no pasó nada. Domínguez trató de ganar tiempo con esa acción, pero llegó neta a la derecha de Molly. Había sido un derechazo sólido por parte del cordobés. Y otra vez llega Marcelo Domínguez, primero con la derecha, repite la mano, se cubre Molly, erra Marcelo Domínguez por momentos. Vamos a ver qué pasa cuando la pelea se alargue, ¿no? Estará lo interesante seguramente, el ajedrez de saber qué se va a imponer. Por ahora la velocidad de Domínguez, que otra vez llegó con... Por ahora también, además, elemento extra a favor de Domínguez es la picardía para sacar de las sillas al cordobés. Esto es doble o nada, esto es Canal 9, igual que vos, estamos en el ringside del Luna Park. Miraba hacia Domínguez, gran astucia, señalaba el piso. Y atención que entró fuerte el gancho ahora de derecha de la Mole Molly sobre el rostro de Marcelo Domínguez. Lo recibe con gran habilidad y sapiencia, trata de salir de la zona de riesgo. Hasta ahora el negocio le está saliendo bien. Hay que tener en cuenta, atención con los golpes antirreglamentarios, hay que tener en cuenta que la Mole es un hombre de 4 o 5 rounds iniciales. Ahí logró conectar la mano.
mano el cordobés. Sí, le metió una derecha y Marcelo Domínguez lo invita a pelear, pero está llegando un poco más sobre el final de esta vuelta a Lemoli con gran lentitud, que a veces la lentitud de Lemoli se vuelve esperante. Por lo tanto, Domínguez tiene algunas posibilidades claras de verse, porque las ve venir, porque se las anuncia. Las anuncia y entonces, quebrando la cintura, Domínguez puede dejar pasar los gols cordobés. Por ahora prevalece la velocidad de Domínguez, sin embargo, sacó un jab muy veloz recién. Llega otra vez misma mano Molly. Buena la derecha. Lo mandó a la lona con la derecha neta. Viene la cuenta. Hubo balón, pero hubo golpe también. El árbitro dio por resbalón. Y atención que Molly casi le pega en el suelo. Entró a derecha y hubo balón. Termina el round. Un colosidad de un Fernet Lucera. Esto es doble o nada. Esto es lo Domínguez, Fabio Lamoli. Esto es Canal 9, igual que vos. Estamos viviendo este campeonato argentino y su pesado es el que ataca ahora. Es el ex campeón del mundo que sale a buscar a Lamoli. No le teme ya al poder de Dios del campeón argentino de peso pesado que intenta mantenerlo a la distancia. El llave de izquierda. Bueno, el toro de Domínguez ahora es el momento de la tarjeta y el comentario de Carlos Irusta. Le dimos el último asalto a Lamoli. Ahora tenemos 29-28 a favor de Domínguez. La caída fue un resbalón, aunque hubo también un golpe. Decimos por ahí que Domínguez está jugando con fuego, pero atención, que el que se puede quemar el doble. Lo volvió a Marcelo Domínguez con un cross de derecha. Y a la pasada casi. Le pegó con el revés del guante. Empezó con el revés. Empieza a perder la línea Fabio Molly. Y Domínguez hace su negocio. Eso es precisamente lo que vino a buscar Marcelo Domínguez y lo está consiguiendo. Para que usted tenga una idea, Domínguez, si a usted le gusta otro deporte, por ejemplo el automovilismo, tremenda la derecha. Es un 4 cilindros. Y la Molemoli un V8. Domínguez es más rápido de arranque. ¿Ah? Va a ser cuando agarre velocidad el V8. Si es que llega a agarrar velocidad. Si es que llega a agarrar velocidad. Ahí le descarga un sazo de derecha. La Molemoli. Domínguez siempre sale a los costados después de rotar la cintura. Depende si sea una picada o una pelea larga. Empieza a bufar. Empieza a dar aire por la boca la Molemoli. Vuelve a meter una derecha a Marcelo Domínguez. Está pegando mucho más en proporción. Campeón mundial de peso. Que si hay algo que se ha descatado siempre en su carrera es la valentía. Y esta noche lo está demostrando una vez más. Seguramente, además, una mandíbula de hierro. La pregunta es si puede resistir a un peso pesado legítimo como la Mole. Por ahora lo está haciendo y muy bien. Y muy bien, señor. Estamos viviendo ya el final, el crepúsculo de este round. Sin embargo, allí está la Molemoli tratando de meter una mano. La mano que empiece a volcar la pelea a su favor por ahora no lo ha conseguido. Y creo que se equivoca si apuesta todo a una mano porque las deben venir. Marcelo Domínguez está pegando ahora en gran cantidad con ese jab de izquierda. Trata de bloquearlo de todas maneras, Molly, con su derecho por Fox, no saca esa derecha, la dejó dibujada en el aire. Un derechazo que pega en el hombro a Marcelo Domínguez. Empieza Molly ahora a lo que diría volver a bartolear, ¿no? Claro, porque comienza a perder la fe en sí mismo. Le cuesta mucho llegar con sus puños. Ahí va a la izquierda otra vez la Molemoli. Pero Domínguez está controlando al gigante cordobés por ahora. Vamos a ver qué sucede si la pelea se alarga. Porque mira que está haciendo un gran gasto cuando mete una buena derecha descendente la Molemoli sobre la cabeza de Marcelo Domínguez. Otra Molly se le va, Domínguez. Y con las derechas ascendentes, Molly tendría que probar un poco más. Esa es la mano en realidad que tiene cordobés cuando termina la vuelta. Thank you.
afuera. Reviví esta pelea mañana en Olé. Viví tu pan todos los días. Marcelo Domínguez que llegaba con la izquierda. Esto es doblada, esto es el Luna Park, esto es Canal. Estamos igual que vos en el ringside. Es el momento de la tarjeta y el comentario de Carlos Cruz. Toma la mole y el que pega es Domínguez. Tenemos un punto más para el ex campeón del mundo, 39-30. Este le está costando trabajo a la mole. Y a medida que pasan los asaltos, comienza a estar más. Ahí está el trabajo de Domínguez. Un gran espectáculo dando en la categoría pesado, tanto Domínguez como la Mole Molly. El mismo show que usted podrá ver aquí en Canal 9 en cuanto termine esta transmisión. El show creativo con Gugis aquí en Canal 9. Así otra vez tocando con la izquierda. Bueno, la derecha de Molly ahora. Lo agarró retrocediendo. Casi distraído, diría yo. Trabajando Molly otra vez con una derecha. Entró dos veces fuerte el cordobés. Esa derecha ascendente. El resultado de la Molly. A mano derecha, bueno, la izquierda otra vez, la derecha lo desestabilizó la Mole Molly, pero tiene una bandita de granito de Domínguez, porque la derecha de recién entró muy firme y hubiera derrumbado una catedral. Fueron realmente unos casos. A su vez, Domínguez metió manos muy duras. Claro, el que lleva el mayor quilaje, la mayor potencia es el cordobés. La pelea está tocando con el jab de izquierda, firme ahora otra vez la Mole, tratando de meter una derecha. Llega la derecha, llega la izquierda, ya también se la juega Domínguez en el cruce, lo da vuelta. Ahora el que está contra el rincón es la Mole Molly, valiente, el ex campeón mundial de los pelos. Pero sin embargo se va a zona de fuego, sabe que ese no es su negocio. El negocio era el que está haciendo al principio de la pelea. Sin embargo, con el jab de izquierda, la Mole Molly está llegando a veces más sobre el rostro de Marcelo Domínguez. Comienza recién ahora a serenarse el cordobés, comienza a trabajar con esa izquierda. Comienza a tener mayor ángulo para esa derecha ascendente que ya metió varias veces. Lo que ocurre es que Domínguez le debe todos los golpes. Le digo una cosa, ya a esta altura de la pelea, la Mole Molly demostró que es más de lo que muchos creían que era. Seguramente, sí señor. Allí está otra vez, moviendo la cintura, mucho más rápido el movimiento. Marcelo Domínguez lo toca con la izquierda, lo sorprendió a Mole Molly. Mientras le habla Marcelo Domínguez a la cuerda, la Mole está haciendo su trabajo ahora, no entra en el juego de Marcelo Domínguez. Marcelo le mostró la cara, la Mole se la tocó, de eso se trata. Y además lo insulta Domínguez, le está hablando mucho, mucho, y el árbitro tiene que estar muy atento a eso. Sabemos los golpes, sabemos los goles antes. ¿Quién dijo que no se podían ver? Mañana a las 20, fútbol no pares con Enrique Sánchez. Chiche Ferro, ya volvemos. Lucera, tiras la toalla. Fernet Lucera se siente fuerte. Es el sexto round. Ya los está llamando el árbitro Luis Guzmán. Hubo incidentes en el final del quinto. Estamos en la mitad de la pelea, que es de largo aliento. Es a 12 y están en juego los títulos argentino y sudamericano de la categoría. Pesado. Va a estar resultando una pelea muchísimo más atractiva de lo que más de uno imaginaba. Por eso es el momento de la tarjeta y el comentario. Carlos Irusta. Tenemos 49-36 para Domínguez, que lo está trabajando psicológicamente a la Mole. Le habla. Lo deja pasar de largo. La gente comienza a ovacionar a Domínguez. Pero atención, temor para todos. Goles de Bosque. Así está tocando otra vez con el jab de izquierda a la Mole Molly, haciendo su negocio. Domínguez moviendo la altura. Así trabajar al cordobés, que luce desconcertado ahora a esta altura de sexto asalto. Manejando las distancias y la pelea por ahora, Domínguez sin mayores complicaciones. La mano de Molly todavía no llegó. Le está a dar mucho. No pelea de la Mole Molly. Nobles está fuera de sí el cordobés ahora. Comenzó a perder la línea. Quiere pelear, quiere que López. Obviamente eso no va a suceder. Está entrando en el juego de Domínguez y esto es peligroso para la Mole, que ya ha vivido el protagonista más de un escándalo. Y por ahora, errando.
trabajando mucho, haciendo un trabajo lucido, Marcelo Domínguez, demostrando su categoría internacional ante un hombre que le lleva 10 kilos 800. ¿Escuchó bien? 18 kilos 800, casi una bolsa de cal de diferencia. Porque la Mole era albañil, ¿no? Otra vez Marcelo llegando con la izquierda, lo busca la Mole con un poco de desidia, apostando toda una mano, cruzó una buena derecha recién, sin embargo, se mueve Domínguez, inteligencia haciendo su combate, y la Mole, que ha dejado de tirar esa mano que le había traído algunos réditos en los rounds antes, ese jabli que había llegado en algunas oportunidades a Domínguez. Era más rápido de lo que muchos pensaban. Domínguez está haciendo muy bien las cosas, pero atención que también a sentir el trajín de la pelea, porque los golpes de la Mole son muy duros. Son duros y evidentemente cansan, hay que aguantar mucha diferencia en el kilaje. Y estamos viendo una pelea sensacional en el Luna Park por Canal 9. Estamos inside, igual que vos. Mole se vuelve loco el público. Sin agarrarse, advierte el árbitro. Domínguez siente el trajín, sin embargo, allí está moviéndolo. Y la Mole está exhausto. Trata de esperar su auto. Por ahora, eso no está sucediendo. No llega. La gente corea el nombre de Marcelo Domínguez. Sí, señor, está despertado y se agranda Marcelo Domínguez, que precisamente es muy famoso porque eso no le pasa nunca, ni en los escenarios ni en las peleas más complicadas. Llega un mazazo a la Mole, termina en la guardia de Marcelo Domínguez y termina el round también. A la vuelta, ahora vengo. ¿Cómo va? Segundos afuera, séptimo round. Reviví esta pelea mañana en Olé. Y tu pasión por los días. Ahí está Mole Mole, es la onda al principio de esta vuelta. Ya estamos en la segunda mitad del combate. Comienza el cuesta arriba, pega Domínguez abajo. Punto del análisis y el comentario y la tarjeta de Carlos Irusta. Tenemos 59 a 55 para Domínguez. Un hombre que no solamente está dominando con golpes como estos, sino que además comenzó su juego y ahora lo está complicando la Mole porque lo hace pasar de largo, porque lo provoca, porque lo primerea. André está muy cansado y que por esa misma razón está luciendo más torpe, con golpes muy anunciados. Lo que pasa es que como Mole no le puede pegar, trata de aprovechar cualquier momento, por ejemplo, el clinch para ver si lo puede ablandar un poco. En la nuca, por ejemplo. Pegó en la nuca la Mole Mole, sin embargo, se queja. ¿De qué se queja ahora Mole Mole? Haciendo Domínguez está dentro del reglamento, ¿no? No hay nada para que se queje. Claro, dice que se agacha por debajo de la línea del cinturón. Ahora sí entró con una derecha a Mole Mole, sin embargo sale airoso. Realmente la resistencia de Domínguez para la categoría también muy buena. Ha esperado esta prueba cuando muchos decían si podía soportar el mazazo, bueno, ha soportado a algunos y empieza a mover ahora a la Mole Mole. Estamos viendo una pelea entre pesos pesados. Estamos en el Luna por Canal 9. Y nada, ¿sabe qué? Darse vuelta. Los goles antes. Mañana a las 20. No fútbol empuje, no pares empuje, con no Enrique Sacco y Chiche Ferro. La ley del boxeo dice que el hombre que pesa más generalmente tiene más chance de ganar. Acá se da justamente lo contrario. Marcelo Domínguez manejando con su velocidad el combate en esta séptima vuelta. Buena la derecha buscada de la Mole Mole, aunque llegó a sacar la cabeza Marcelo Domínguez, que se ha defendido muy bien esta noche. Pocas oportunidades tuvo la Mole de llegar en forma alta al rostro de Marcelo Domínguez. Domínguez ha pegado en una proporción 5-1 tranquilamente, pero ha soportado a pie firme también el cordobés, que ha recibido combinaciones. Claro, Domínguez no sabe, por ser un noqueador de un solo golpe, no lo fue en crucero y no lo será empezado. Por lo tanto, Mole de eso no se tiene que cuidar, pero tampoco lo pescar. Y en esto se está la pelea. En este marco ahora Domínguez está manejando el trámite con cierta tranquilidad. Y a medida que pasan los altos, con un Mole cansado, también sus golpes sufren menos efecto. Hasta arriba, pegando por debajo del cinturón de los Domínguez ahora, arrimándose un poco más a la Mole Mole, tratando de forzar la situación. Me parece que Domínguez siente que si lo apura lo tiene, pero se ve también.
Allí está. Una parte bramando ahora por Marcelo Domínguez. La mole Moli. Se mete hacia adentro con una izquierda. Llega primero la mano del cordobés. Vuelve a tocar con el mismo golpe. Repite ahora la mole Moli. Marcelo Domínguez tuvo movilidad. Se va a la vuelta. Se miran fijo. Segundos afuera, octavo round. Después de cuánto Fernet Lucera tiras la toalla, Fernet Lucera se siente fuerte. Doble. Viví tu pasión todos los días. Y estamos ya en el noveno round. La pelea es a dos, están en juego el campeonato. Buen gancho de Marcelo Domínguez. Momento de la tarjeta y el comentario de Carlos Ilustra. 79 a 73 para Domínguez. Cuando llegó a su esquina, la mole mole era la imagen de la desolación. Le cuesta mucho trabajo entrar en pelea, le cuesta mucho trabajo conectar golpes, aunque ahora lo logró porque se quedó parado Domínguez. Y le pedían que trabaje en el rincón de la mole. Le decían, no metas una mano, Fabio, metes dos o tres si no nos sirve. Está frustrado y está al borde caminando por el precipicio de la descalificación. La mole Moli no tiene que entrar en esa locura. Allí está Domínguez también provocando la fricción. Van a ver si lo puede sacar de línea. Allí está el cordobés tratando de meter una mano. Llegó con la derecha, llegó otra vez con la derecha. Se le fue por poco a la izquierda a la mole Moli cuando la tiraba en forma de gancho. Vuelve a probar con la derecha. Vamos a ver si lo intenta, no le da continuidad a su trabajo, porque esta vez lo movió, lo frenó al menos a Marcelo Domínguez. Vuelve a meter a la derecha. Se quedó parado la mole y lo dejó ir tranquilamente a Domínguez. Y eso al cordobés le trae muchos problemas porque se da cuenta como el hombre se le escapa casi impunemente. Marcelo ahora paró, pero mañana fútbol no pares con Enrique Sacco y Chiche Ferro. Vemos los goles antes, sí, por Canal 9 vemos los goles antes, a las 20 mañana. Y otra vez la mole tratando de justamente hacer valer su edificio, tirándoselo encima a Marcelo Domínguez, que está soportando bien el peso y de contra metió una buena mano, pero atención que llegó el gancho de la mole Moli y dejó dibujado en el aire el agua de la cabeza de Marcelo Domínguez, que en este round se quedó un poco más quieto y está llegando un poco más la mole Moli. No con la firmeza de los primeros rounds, pero ha llegado con continuidad en este noveno round. Fabio, la mole Moli, y otra vez llega a la derecha de la mole sobre Marcelo Domínguez, que le dice que no y responde con derecha e izquierda. Qué guapo que es Domínguez, ¿eh? Es muy guapo, ha recibido un par de derechazos tremendos, sobre todo uno en uppercut que le levantó la cabeza. Probando entonces desde lejos el cordobés, le ha salido bien el negocio en este round, sumando entonces la mole Moli, otra vez se le va de largo la derecha, izquierda por izquierda, llegó mejor la de Domínguez, aunque también tocó el cordobés probando con el jab. Marcelo Domínguez trabajando desde lejos, se acerca a la mole Moli, tratando de meter sus manos, está bufando, está cansado el cordobés, tuvo mucha actividad en este round, atención, que lo veo demasiado cansado, va Domínguez por la definición, le queda tiempo, atención, 30 segundos a la vuelta, está agotado la mole Moli, gran oportunidad para Marcelo Domínguez, probando con la derecha, otra vez con la derecha, repite la misma mano, esa mano en punta llegada con facilidad, no tiene potencia, pero claro, está agotado, llegó mucho. Tiró mucho la mole en este asalto y me parece que largó todo lo que tenía. Quedó vacío, como decían antes, la mole Moli. Vamos a ver si le queda algo de resto cuando suene la campana. 5 segundos para el final de la vuelta. Termina el round. ¿De acuerdo? Eduardo, dijiste, Andrés. Va bien, ¿no? Va bien, viene bien, ¿no?
Fuera, fuera. Reviví esta pelea mañana en Olé. Y tu pasión todos los días. Últimos tres rounds de esta pelea. Sale la Mole Moly a tratar de descontar. Buen gancho de Marcelo Domínguez a la zona hepática. Lo mismo hace la Mole Moly, que llegó con una izquierda. Atención, que Domínguez va a moverlo con la derecha mientras agarra a Moly. Pega a Marcelo y eso se puede. Carlos Irusta. Está hablando ampliamente Domínguez. Porque la Mole está extenuado. Porque la Mole no tiene forma de revertir esta pelea. Porque no tiene recursos técnicos. Y porque además Domínguez está trabajando muy bien al cuerpo, con mucha potencia, con mucha solidez. Y defendiendo muy bien, tal vez una de las mejores peleas a nivel defensivo de Marcelo Domínguez, que siempre fue al frente y a veces recibió algo más. Esta noche se cuidó de que eso no sucediera. Si llegó el golpe, se lo aguantó bien, como siempre lo hace, cambiando golpe por golpe ahora. Guapo Marcelo Domínguez. Una mano de Moly, tres de Domínguez, es más o menos la porción en este round. Vuelve a meter el gancho, la derecha de Marcelo ahora. Yo creo que sí lo apura. No sé si no tiene una división Domínguez. Está muy cansada Mole, está recibiendo los golpes casi sin reacción alguna. Tira cuando puede, le cuesta mucho dominar. Es un blanco fijo para Domínguez. Tocando bien Domínguez abajo, Vargas se comió un gancho de izquierda que tiró la Mole. No por un instante, sin embargo, reacciona realmente el porteño. Mete una buena derecha Domínguez, mete la suya también. La Mole Moly tiene que separar. El árbitro Luis Guzmán, estamos en el décimo round, ya en la etapa final de la pelea. Prueba con la izquierda. La Mole Moly está muy lento. Está resoplando el cordobés. Ha acusado todo el trabajo de Domínguez. Está, por momentos parece, vencido únicamente. Y parece que eso está sucediendo. Tiene tiempo Marcelo Domínguez. Le queda más de una vuelta. Va por el ex campeón mundial de peso crucero. La Mole Moly está vacilante, gigante cordobés. Domínguez por una definición. No quiere más salto. Está jugando con una mano. Está como pidiendo piedad la Mole Moly, sonrió mirando a Marcelo. Todo para el ex campeón mundial de peso crucero. Está sangrando de la nariz el derecha de Marcelo Domínguez, el gigante de Cuba, viendo la pelea ahora. Domínguez no quiere arriesgarse tampoco, le queda tiempo. Tiene tiempo todavía Marcelo Domínguez, sin embargo no apura el trámite de Moly, deambulando por el cuadrilátero. Me anticipo a decir, Favale, que este momento se terminó. Y así está otra vez la Mole intentando colocar una izquierda y una derecha. Ha errado tanto esta noche que está exhausto también de errar. Está sangrando de la boca el cordobés. Errando la izquierda, errando la derecha. Un poco de amor propio le surge ahora a Mole Moly. Mete una derecha. Están los dos muy cansados, pero tiene más resto, más experiencia Marcelo Domínguez. En un momento parecía que no quería más cuando suena la campana del décimo round. A mirar fijamente el rincón de Fabio la Mole Moly, porque allí están trabajando darle ánimo para que llegue a la Aconcagua. Le quedan dos minutos nada más. Vamos a escuchar. Tratamos de escuchar. La reiteración fue dramáticamente como la Moly, sin reservas anímicas, sin reservas físicas, estuvo a punto de derrotar. Después de este espectáculo, un show por Canal 9, el show creativo. En cuanto termina la pelea Mole Moly y Marcelo Domínguez, que ya en la recta final. El árbitro que los para, los está llamando cuando vemos esta imagen del estadio Luna Park. La campana, décimo primer round, momento de la tarjeta y el comentario de Carlos Irusta. Tenemos 99-91. Yo creo que ya hasta a esta altura, Favale, es casi una rutina. Porque la Mole solamente en base a Axón se mantiene en pie. Un hombre que lo ha dominado boxísticamente, que lo ha dominado psicológicamente y que además lo ha dominado en cuanto a potencia de golpes. Porque el round anterior la Mole deambuló por este ring, parecía a punto de desplomarse. Apostando todo a una mano, esa es la gran chance de Moly a esta altura de las circunstancias. No tiene más para dar todo a una, sin embargo tira valientemente el cordobés, porque ha recibido mucho castigo. Es verdad que Domínguez no pega duro, pero ha recibido mucho. Usted viendo por Canal 9, en el ringside del Luna Park, igual que vos, buena la derecha de Moly recién, sin embargo Domínguez le dice, vení, vení, que no me dolió. Claro, lo provoca. Lo cortó, y al mismo tiempo lo contragolpea, lo está dominando en todos los terrenos. Lo cortó a Marcelo Domínguez con ese recién, un corte pequeño en el arco superciliar izquierdo. Allí está el hilo de sangre.
Sin embargo, buena a través de la Mole Moly, está virtualmente sobre la cabeza de Marcelo Domínguez. Y ahora sí parece sentir las manos del ex campeón mundial de peso crucero. La gente que abuchea a Fal Moly, que se la juega en cada cruce ahora. Esa es su única oportunidad. En las tarjetas la cosa no le va bien. No lo ha acompañado la pelea. Velocidad de Domínguez, que se ha venido imponiendo aquí. Y mira lo que dice Domínguez. Tuvo tiempo de guiñarnos el ojo. Nos guiñó el ojo Marcelo Domínguez, dando señal de que la pelea la tiene bajo control, más allá de ese corte y más allá de lo que le está obligando ahora Fabio La Mole Moly. Es impresionante realmente el ritmo que Marcelo Domínguez le puso a Lea, la fiereza de este peleador que evidentemente a los 32 años todavía tiene posibilidades de hacer cosas importantes en el boxeo. No, la controló boxísticamente porque ahora cambió de guardia, jugó con fuego, peleó en la corta, decía, peleó en la larga distancia y además se prendió en los cruces. Aprieta los dientes Marcelo Domínguez para soportar el final de la pelea. Derecha de La Mole Moly, izquierda de Moly, derecha de Moly. Lo agarró con las tres muy bien Fabio Moly, aguantó a pie firme. Siempre lo ha hecho Marcelo Domínguez. Creo que fueron las cuerdas de Moly y erró y casi se va. Y está sangrando de la nariz La Mole Moly, bufando, le ha costado. Ahora sí está absolutamente cordobés que sonríe, pero sin embargo metió tres manos en 11 rounds de pelea. La Mole Moly con una derecha que se pasa de lado, pegando con el antebrazo. Están sangrando los dos, están extenuados, pero a pesar de que La Mole parece quebrado, no se entrega. Boxeo, no mueras, fútbol, no pares. Mañana a las 20, Canal 9 con Enrique Sacco de Wolf. Cuando termina el 11º round, ya nos vamos para el último, doble o nada. Y estamos viendo imágenes de lo que fue el round anterior, el coste de La Mole Moly, la derecha también, y atrás que quedan 3 minutos, doble o nada, doble para quién, nada para quién. Estamos por Canal 9, estamos en el 10 con Luna Park y estamos con el señor Carlos Irusta. Gracias, señor Vale. Tenemos amplia ventaja para Domínguez. Este doble o nada se lo lleva Domínguez, por lo menos hasta ahora. Convengamos en que La Mole, que parecía a punto de caer, a punto de no dar más, sigue todavía hidalgamente dando batalla, totalmente doblegado por Marcelo Domínguez. Es el último round y el Luna Park se estremece. Soportando esta cordobesa que enoja porque dice que Marcelo se agacha por debajo de la línea del cinturón. Estamos en el último round ya, quedan 2 minutos y medio. De la derecha de La Mole Moly, cruzando violencia, apostando toda una mano, arriesgando de todas maneras, muy valiente Marcelo Domínguez. Lo toca con la izquierda, lo toca a la derecha, vuelve a repiquetear con la izquierda, lo mantiene a la distancia. Llega primero el jab de Moly y el árbitro dice, aguante un momento, que le tenemos que poner el protector. El que ganó fue Fabio La Mole Moly. Después de esta pelea, el show creativo con Juan. Y ya son las mismas. Las 12 y cuarto de una noche fantástica, con una pelea de fondo que realmente respondió todas las expectativas. Y aprovechamos que ya estamos en este nuevo día para decirle a todas las madres, feliz día. Bien, arriba no se acuerdan del día madre, nosotros sí porque estamos aquí abajo. Arriba se están cruzando golpes en este último round. Pelea ha cumplido con todas las expectativas. Tremenda la derecha ahora de La Mole Moly. Sin embargo, responde Marcelo Domínguez a todo ritmo. Terminó el cordobés que parecía hartado en el décimo de las fuerzas. Uno no sabe de dónde. Lo dijiste muchas veces, Favale, pero quiero decirlo una vez más. Tremenda resistencia de Domínguez. Sopesa para aguantar las manos de este mastodonte. Porque ha llegado Moly, no con gran continuidad, pero le ha metido unas cuartas netas. Son 117 kilos, 400 contra 98, 600. La diferencia de peso es sideral. Uno es un gigantón, otro vino de la categoría inferior. Arriesgó Marcelo Domínguez, lo hizo enojar a Moly. Está cortado también Moly, después de un cabezazo allí en las cuerdas. Sobre la ceja izquierda, el cordobés, que sangra también de la nariz. Se la juega con todo Moly, también con una derecha que en el camino. Aportando la pelea. Los dos boxeadores al lado a todo ritmo. Una pelea que cumplió ampliamente. Derecha de Domínguez, lo tomó Moly. Lo tomó con la derecha cuando avanzaba Mole al estilo de Valdés. Lo tomó derecha y Mole casi se va. Quedan 30 segundos, está sentido la Mole Moly.
final espectacular. La juegan en el cruce. Estamos en el lugar. Es doble para Marcelo. Es nada para Molly. Sobre el final de la pelea, Sagrante bufando el cordobés, dando el que le queda. Una pelea sensacional. No se cayó de milagro. Lo aguantaron las sogas al cordobés para recibir una derecha tremenda de Domínguez. Guapos los dos. Que termina de esta manera con la ovación del público que colmó las instalaciones del mítico estadio Luna Park. ¿Quién era? ¿La fuerza de Molly o la velocidad? Bueno, la respuesta, más allá de lo que dijo jurado, creo que estaba, ganó la velocidad de Marcelo Domínguez, y el público en el Luna Park corea su nombre. El sueño probablemente de toda su vida, el sueño de Marcelo Domínguez, que el estadio Luna Park corea su. Cuando vemos la derecha de Domínguez, que lo hace pasar de largo, y un final dramático para Fabio La Mole Molly, que recibió lo suyo. Y Domínguez no es un pegador, pero cantidad la diferencia, y ha ganado este doble o nada. Probablemente, si no hay un disparate del lado de los jurados, aquí el doble será para Marcelo Domínguez, que se va a volver a Córdoba con nada. Probablemente sea Fabio La Mole Molly. Allí estamos viendo la imagen del cordobés que terminó cortado por un cabezazo en el último. Tal vez hizo mal las cosas en las primeras vueltas La Mole Molly, y el abrazo entre Carmelo Cuello y Marcelo Domínguez, que es un muchacho emocional, un boxeador muy emocional, de los más emocionales que conozco, probablemente. Suele derramar lágrimas, suele demostrar todo lo que siente, y así pelea en el cuadrilátero apretando los dientes y dando espectáculo siempre, como este que hemos visto aquí, que ha sido realmente espectacular. Les quiero recordar a todos ustedes que mañana va a haber los goles antes, así como vio esta pelea por Canal 9, va a haber los goles antes a las 20 con Fútbol No Pares, con Enrique Sacco y Chicho Ferro. Y nada más viene Creativa. En minutos nada más. Escuchamos el fallo y empieza el programa, como todos los sábados también, por Canal 9 a las 23. Espero que no quiera perderse los recuerdos de la pelea de Galíndez con Richie Cates y otras tantas cosas que pasaron en la televisión, en REC también, a las 23, por Canal 9. La imagen de Marcelo Domínguez probablemente, oficialmente, sea consagrado el ganador de esta pelea, y todo parece un trámite. A la Mole le han descontado un punto, y a pesar de las sonrisas y la buena pelea, seguramente se impuso la sapiencia del hombre más experimentado. Y de esta manera, Marcelo Domínguez, quien solo perdió 4 peleas, cuando veíamos a Pipo Mondé también presente en el ringside, una gloria de la televisión argentina, decíamos que Marcelo Domínguez solo perdió 4 peleas. Mario Mactas también mirando la pelea. Bueno, hemos recuperado la tradición del Luna Park. 4 peleas con Aguamba, 2 peleas con Juan Carlos Gómez y una pelea con Johnny Nelson. Las 4 peleas fueron por puntos y las 4 peleas fueron por el título mundial. Sensacional lo que hizo esta noche Marcelo Domínguez. Vamos a esperar el fallo de la pelea, que vendrá seguramente en cuanto terminen las cuentas. Pero antes, Susini nos sigue contando el color de lo que pasa en este fantástico estadio. A Guillermo Coppola también presente en Luna. Ahora. Ahora vamos al fallo, lo escuchamos. Después de este ardiente combate, los señores del jurado fallan la pelea de la siguiente manera. El señor Héctor Primerano, 115 puntos y medio para Domínguez, 112 y medio para Molly. Tarjeta del señor Oscar Celeme, 119 puntos para Domínguez, 110 y medio para Molly. Tarjeta del señor Arturo Villegas, 117 puntos para Domínguez, 112 y medio para Molly. Ganador Domínguez, ganador puntos y conquista la corona argentina. Retiene el campeonato sudamericano Marcelo Fabián Domínguez. Una noche inolvidable para los amantes del boxeo, que tuvimos la suerte de llevarle hasta sus hogares a través de Canal 9. Estuvimos igual que vos. Esta noche la habrás soñado durante muchos años, ¿no? Una noche de luna lleno, todo para vos. Te juro que sí me podría retirar. La verdad, no están los planes, pero me parece que... Me parece que le den, más allá de que no pude sacarlo, creo que laburé bien como para el lado, señor Guzmán. Aguantate, caso tremendo. Yo le dije, señores, yo me entrené muy bien, a mí no me importaban los 118 kilos. Sí, con todos, levanté la mano a todos.
Aquí se acerca la Mole y yo quiero saludarlo, porque en este abrazo está el hecho que ya no hay rencores y que todo terminó, Mole. Ya está, ya. Me gano bien. Y bueno, le deseo lo mejor. Y bueno, veremos qué pasa. Yo voy a volver al gimnasio de vuelta, voy a seguir trabajando. Contestá, le dice que está ganando muy bien. El cinturón. Te digo, estaba diciendo que le ganaste muy bien y quería que vos le contestes. Fabio, muy bien. Hoy fue tu mejor pelea, Nero. Porque no peleaste... esto no es de engreído. Te doblo en experiencia. Peleaste muy bien, hiciste muy bien la cosa. Trataste de no calentarte, no saliste de tu libreto. Peleaste muy bien, Nero. Bueno, Marcelo, te deseo todo lo mejor. Deseo lo mejor de la suerte y ojalá que el estamos largos. Un beso grande para toda la gente de Buenos Aires, loco. Yo quiero, Carlito, trabajé muy fuerte y mucha gente me ayudó. Carlito Mazone, me ayudó Carmelo Cuello, los chicos de Huracán, Oscar Trota, lo quiero mucho, el gordo. Poneme lo que es mío también. Ahora son tuyos. Son todos míos. Te quiero decir una cosa, te ayudó mucha gente, pero te ayudó vos. Sí, quiero mandarle un beso muy grande a la mujer más hermosa del mundo, mi mamá. Vieja, te amo con todo el corazón. También a mi señora. Yo soy lo que soy gracias a ella también. Chau, campeón. Del mundo. Voy a volver a hacerlo. Muy bien, así me gusta. Allí está Marcelo Domínguez, el ganador, bajo las luces del Luna Park. Enseguida volvemos. Mientras vemos la presencia de la gente que no se quiere ir al Park, María Susini está por ahí. Seguís disfrutando de nada. Estoy yo con Osvaldo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿cómo vieron la pelea? Impresionante. Me hubiese gustado, de verdad, que fuese... No, Miguelito, un empate para la revancha. Un empate para la revancha, me parece que fueron demasiados puntos ahí de parte de los jueces. Demasiados puntos. No sé, yo la pasé genial, lo que al principio te había invitado a vos a pelear la Mole. Sí, me retó, pero bueno. Te saltaba ahí adentro y en cualquier momento te teníamos en el ring. La próxima velada del Luna Park. Bueno, y así se vio, una verdadera fiesta. Y con la imagen del estadio Luna Park nos vamos al corte. Para Marcelo, nada para la Mole. Ya volvemos. Por no sé lo que hace el boxeo, que va a seguir la larga polémica de siempre en la esquina de Corrientes y Buchar como en los viejos tiempos. Fue una noche bárbara, Esteban Libera. Una noche redondita, muchísima gente y las peleas fueron todas fantásticas. Bueno, evidentemente va. Sí, seguro va a haber bien entre 5 o 6 en todo el año acá en el Luna Park. Había que pasar esta prueba y la pasamos ampliamente. Por suerte la pasamos ampliamente y ya tenemos ganas de programar la próxima, pero recién para después de marzo. ¿Se puede hablar de cantidad de público? ¿Lo tenés? Unas 10.000 personas tenemos hoy acá. Además, un semifondo fantástico con Rocky Jiménez. Nosotros al aire pedimos la revancha. Duda, ¿no? Sí, quedaron los dos con ganas en la revancha. Fue muy parca. Y vamos a ver, es muy probable que hagamos la revancha. Es una pena, pero nos tenemos que ir yendo. Qué pena, me quedaría, le digo, hasta el lunes. Quedaríamos toda hasta la noche. El lunes. Ha sido fantástico. Así es, con muchas gracias. Bueno, ha sido una noche bárbara, la hemos disfrutado tanto. Y qué pelea, ¿sí? Qué pelea. Realmente. Esteban, muchas gracias por todo. Sí, me dijeron que la transmisión salió 10 puntos, así que muchas gracias. Muchas gracias. Habrá más. Entonces, señor Favale, ha sido un gusto. No quería despedirme sin decirle a todas las madres, feliz día. Feliz día de la madre para todas, de verdad. Un beso. Chao, ha sido un gusto, como siempre. Chao, nos vemos.